Los cromlechs no son enterramientos ni espacios funerarios. Representan la llegada de la luz, del espíritu, un espacio de reflexión para la conciencia íntima, un lugar sagrado. El planeta está surcado por una red de líneas de energía. Parecen generarse dentro de la Tierra. En algunos monumentos megalíticos se pueden ver espirales talladas en las piedras. La alta concentración energética que existe en estos enclaves permite alcanzar estados de conciencia elevados. El conocimiento de esta realidad hizo que desde tiempos remotos se construyeran lugares de culto, a veces dedicados a divinidades, que en realidad eran fuerzas de la naturaleza. Más adelante, la Iglesia Católica, al conocerse estos hechos, erigió algunos templos en esos mismos lugares. Las deidades paganas se transformaron en santos cristianos. El propio Vaticano se levantó en un lugar considerado sagrado, marcado con una piedra vertical. Divinidades, dólmenes, menhires, cromlechs, son parte de estos lugares. Pero el avance de una civilización tecnológica materialista ha ido borrando el conocimiento ancestral. Refiriéndose a las creencias de los ancestros vascos, Oteiza decía que el nombre de Dios era Urzi. Uz significa vacío. En mi reflexión, tiene un sentido de nombrar a la divinidad. Lo que verdaderamente me interesa señalar que Urzi es firmamento, proyección trascendente y religiosa de Dios. Seguramente porque la voz vasca es Uz, Urzi, que significa vacío y también puro. Es decir, recinto sagrado, vacío y puro. Después, Oteiza sitúa al cromlech en la última fase del arte megalítico, neolítico, en superación de lo anterior, abstracción máxima.